Good afternoon, guys. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, guys. Ya casi comenzamos la clase. De semana nos ofrece que se encuentre on time. Esta clase sabemos que no estaba en el calendario, pero fue la reprogramación que tuvimos de la clase que nos pudimos tener, creo que fue el día 6 de este mes. Un momento. Perfecto. El día de hoy vamos a finalizar, guys, la sección número 9. Si mal no recuerdo, el último tema que estábamos a punto de ver era Can and Can't. Anteriormente habíamos visto nosotros el uso del simple present usando pues, la estructura de subject plus verb and base form plus complement. Y cuando íbamos a hacer una negación ocupamos el don't o el doesn't si es tercera persona. Y si íbamos a hacer pregunta íbamos a poner el auxiliar do or does at the beginning of the sentence. Al inicio de la oración y al finalizar íbamos a poner question. Muy bien. Este día vamos a ver este tema, el can y el can't. Vamos a ver. Ok. ¿Qué significa can or can't? ¿Alguien sabe la respuesta? Puedo y no puedo. Muchas gracias, señor Calvin. Exacto. Es un puedo o no puedo. Ahora, si yo vengo y hago esta pregunta, pues, ¿cuál es la gran diferencia entre do or does y el can? ¿Cuál creen que sea la gran diferencia entre ellos? Do or does es de hacer y can es de poder hacer algo. Excelente. Esa es una, señor. Y esa quizás es la que más podemos notar, que es do, es hacer, el que podamos hacer algo. Y dos, el que podamos, el que tengamos una habilidad. Por ejemplo, I can drive cars, but I cannot drive, o I cannot ride motorcycles. Yo puedo manejar autos, pero no puedo montar motocicletas. Son dos cosas. Si alguien me dice, Luis, ¿Do you ride motorcycles? No, I don't. No, porque no suelo hacerlo. ¿Por qué no? Because I cannot do it. No lo puedo hacer. Hay una enorme diferencia. Ahora, otra diferencia es eso. En el doesn't lo ocupamos para terceras personas. Hay un cambio en el auxiliary verb. Más sin embargo, no en la estructura. La estructura va a ser igual. Va a ser el he. Los does, que es el que cambia, y luego viene el verb and base form, los complementos. Bueno, este es en una oración normal, o sea, un simple present donde nosotros. Quiero poner este, vamos a poner cámara ahí. Vale, poniendo el ejemplo que fuera una pregunta. Vale, sería así. El does, el he, it, los verb and base form. Ahora, con el can no va a tener ningún cambio. Ustedes solo va a venir, quiere preguntar algo, solo le va a meter el can. Muy por muy, o sea, por muy tercera persona que sea, eso va a ser el can, no va a tener ningún cambio. Ahora, si se recuerda, pero vamos a hacer la negación. Nosotros veníamos y por así. Da. Los not, los
Claro, el spawn. Eso era en 5V, en el tiempo. Siempre hablando en presente sobre habilidades nuestras que podamos hacer. El quien solo lo vamos a poder agregar el no. No va a haber cambio. No importa si es I, you, we, they, he, she. Siempre va a ser quien. No le vamos a agregar eso. Y el verbo también va a ser el base form. ¿Dudas o preguntas, guys? No, muy bien. Para que quedemos más claros conforme a este tema, vamos a ver el siguiente video. Y luego de ver este video, necesito que ustedes hagan 6 oraciones. Las primeras 3 tienen que hablar sobre cosas que sí pueden hacer y las otras 3 tienen que ser de cosas que ustedes no pueden hacer. Pero antes de eso, veamos este video. De sonido. There. Hi everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act. Above the word, you can see how that is pronounced, can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is, when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow this simple rule. If there's a contraction which ends in nt, you can think of extending that n. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these 2 simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Excelente. Ok, guys, ¿qué opina sobre el video? El señor Mendoza está en mute, no lo escuchamos. Hola, hola, perdón, perdón, que aquí le estoy también apoyando en las tareas a mis hijas. Dígame, ¿en qué? No te preocupes, creí que estaba queriendo comentar algo y como lo vi hablando en mute, creí que se había quedado en mute. Ah, no. No, 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 es que también estoy interactuando con ellas ahí. No sé si había presionado el botón ahí para algo ahí. No, no se preocupe, en este caso sigue ahí. Muy bien, pero hablábamos sobre el video. Era qué notó en el video, al menos sobre la pronunciación. ¿Hay algún punto en específico que le haya llamado la atención? Creería yo, pues, que con las. Más que todo, pues, con la forma esa de las palabras ahí, como las nuevas. Vale. La palabra nueva de este caso es auxiliar, el can y el can't. La diferencia es el. Es como decir, digan tomate, pero quédense al inicio con. ¿Cómo se hace? Solo tienen que poner los dos dientes aquí, separados. Pongan la lengua pegada en los dientes de aquí abajo por la parte de adentro. Y soplen y jalen la lengua. Va a salir ese sonido. Cuando ustedes digan can't, procuren hacer el sonido final y se va a saber que es un negativo, que es el cannot. En cambio, cuando va a ser el positivo, es can't. Hola, pequeña Mendoza. Ahora bien, haga el ejercicio que vamos o que quiero hacer con ustedes, guys. Son 3 oraciones. Veíamos en el ejemplo que él ponía
I can drive cars. Y ocupaba esta linking word, but I can't ride motor. Ese es un ejemplo. Pueden hacer ustedes tres oraciones así que incluyan lo que sí pueden hacer y lo que no. Ahí es, son dos oraciones que están unidas, que se hicieron una sola por el linking word este. Como regalo, guys, ya que este es el último día, me tomé la libertad de buscar cierto material educativo que pueda que les sirva a ustedes para un futuro. No está terminado, solo son los primeros verbos que comienzan con A y con B, el cual les va a ayudar a ustedes para el próximo módulo. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, ya sabemos la estructura del simple present, del present continuous, simple present using verb be, las WH questions, y también sabemos al menos el can como auxiliar. Ya sabemos cinco temas. Es necesario de enriquecernos también con el vocabulario de los verbos. Así es que les enviaré ese archivo Excel al finalizar la clase para que ustedes avancen. Okay. Tienen ahorita 5 minutos para hacer las oraciones. Cualquier duda o pregunta, estaré aquí. ¿Cómo van, guys? Ya solo faltan 2 minutitos.
Okay, guys, time it's over. Como sé que muchos estarán solamente de oyente para quien pueda participar, pues bienvenido sea a sus ejemplos. I can try it. Adelante, señor Kelvin. La primera sería, I can walk for a long time, but I can't run for a long time. Perfect. Next one. I can operate industrial machines, but I can't use cutting machines. Las pronunciaciones de can't y can't están muy bien. Pero repita la palabra máquina en inglés. Machine o Machine. machine, Machine. machine. Okay. Go ahead, la última. Operate industrial machines, but I can't use cutting machines. Perfect, next one. Lo I perfecto. can't, okay. I can't talk a long time, but I can't sing. Excelente, señor Araujo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más puede hacerlo? Y si no pueden, pero pueden poner su ejemplo vía chat, sería excelente también. Yo teacher. Adelante, señorita Vázquez. Go ahead. I can play basketball. I can cook. I can drill. I can help shopping so much. I can swim. I can't go out today. Muy bien, señorita Adriana. Ouch, perdón. Tengo el dedo lesionado. Muy bien, señorita Adriana. La estructura perfecta, pero quiero escuchar un poquito más esto. Diga esta palabra. I can. Solo la que está sombreada. Can. Ahora, diga esto. Can. Perfecto. Se escucha al final. Muy bien. Perfecto, señorita Adriana. Eso era lo único que quería repetir con las oraciones que he dicho. Excelente pronunciación. Ahora, guys, te voy a poner este ejemplo. Porque en algún momento lo van a ver. ¿Alguien me podría decir qué quiero decir en esta pregunta? Pues se entiende como que está pidiendo un poco más de salsa o pues, no sé a qué se refería. Aderezo. Está bien, salsa está bien. Pero ya sabemos que este, perdón, el auxiliar, que este puede. Y te estoy preguntando si tú puedes. Y esto es lend, no lend me, no prestarme. Pongamos otro. Que yo pase. Me puedes pasar. Y esta palabra que también se pronuncia can significa lata. Sí, así como lo escuchan. El verbo. Can, lo podemos auxiliar como, perdón, lo podemos ocupar como un auxiliary verb y también puede ser ocupado como un verbo normal y como un noun. Todos van a escucharse igual, can and can. Ahora bien, ¿cómo voy a saber cuándo estoy hablando de el puedo y de la lata? ¿Alguien lo sabe? Por el contexto. Exacto. Una forma de hacerlo es el contexto. Tenemos que prestar mucha atención sobre el tema que estamos hablando.
para poder saber cuando nos referimos a puedo o lata. Ok, guys, ese es el tema del can y el can't. ¿Alguien más gustaría darnos sus ejemplos? Sí, señores, don Ramos, ¿gustaría ayudarnos? Creo que no va a poder. Bien, en ese caso, señor caballero, can you help us? No, teacher. Acabo de, cuando llegué ya estaba la tarea, no No entré a se tiempo. preocupe. Bueno, mire, estábamos hablando sobre el can y el can't. Estábamos debatiendo con sus amigos, estamos aprendiendo con sus compañeros sobre que el can significa poder hacer algo, como unas habilidades. Ejemplo, yo ponía, I can drive cars, but I can't ride motorcycle. También hablábamos sobre la pronunciación de can en can't. Y dábamos el siguiente ejercicio. Intente decir tomate, pero quédese con las iniciales. Con el... ¿Escucha ese ruido? Ese se hace poniendo la lengua en estos dientes, en la parte de atrás. Y luego jala la lengua y sopla la misma vez. ¿Y se escucha? Ese sonidito lo va a hacer después de que diga el can't. Y se va a referir a eso. Se va a referir al negativo. Eso es conforme a eso. Ahora, guys, permítame. Vamos a ir a la plataforma. Ahora bien, guys, vamos a seguir con el siguiente tema, que es by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions using can for ability. Y ahí viene el ejemplo que yo les di. De, can you pass me a can of salt? ¿Pasarme una lata de salsa? Al igual que los anteriores usos, si se recuerdan del simple present, es la misma estructura para preguntas. Auxiliary verb, subject, verb in base form, plus complement, plus question. Y esto puede verse así. ¿Te fijas? Auxiliary verb can. Subject is you. Verb base form. Pass. Complement. Me a can of soda. Esa es la estructura que nosotros ocupamos. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Antes de continuar, vamos a ver el video que corresponde a esta parte. Y luego vamos a hacer tres preguntas. ¿Cómo las vamos a responder? Vamos a intentar responderlas con el sí y con el no. Es la misma estructura para responder las yes no questions, solo le vamos a cambiar el auxiliary verb por can. Y luego, un ejemplo. No, I can't. O, yes, I can. Solo así las vamos a responder. Después de ver el video, tres preguntas. Y las vamos a preguntar entre nosotros. Corre el video. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well.
This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. I can't sing. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Can for ability. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. No, I can't. Can I sing? Yes, you can. No, you can't. Can he sing? Yes, he can. No, he can't. Can she sing? Yes, she can. No, she can't. Can we sing? Yes, we can. No, we can't. Can they sing? Yes, they can. No, they can't. What can I do? You can sing. Who can sing? Philip can. I would like to explain the usage of can. We can use can to express some kind of ability, whether that is related to sports, professional, something artistic, or something special. Singing is something that only a few people can do, and most people can't. In my case, I can't sing at all. Let me get started by explaining how to form statements with can. To do this, we can follow this formula. Subject plus can or can't plus the verb plus complement. Now let's analyze a couple of examples. I can sing very well. The subject is I. Then we're going to add can. After that, we have the verb sing. Finally, we have a complement. Let's analyze one more example. She can't sing at all. The subject is she. Then we're going to add can't. After that, we have the verb sing. Finally, we can include a complement at all. Now let's learn how to form questions using can. To do this, we can follow this formula. The auxiliary can plus subject plus the verb plus a complement. Let's analyze a couple of examples to make sure we understand this topic. Can you sing? First, we need to add the auxiliary can. After that, we include the subject. Next, we have the verb sing and a question mark. Finally, we can include a complement. In these examples, there is no complement, but we could add something like at home. These are yes or no questions. So the way to answer this type of questions is quite simple. For the question, can you sing? We can answer positively by saying, yes, I can. And we can answer negatively by saying, no, I can't. Let's analyze one last example. Can he sing? First, we need the auxiliary verb can. After that, we include the subject he. Next, we have the verb sing and a question mark at the end.
We can answer positively by saying, yes, he can. And we can answer negatively by saying, no, he can't. Now it's your turn to practice using can and can't. I would like for you to talk about your abilities and the abilities of your friends, family, and co-workers. For example, I can play tennis, but I can't play basketball. My coworker can design websites, but he can't program. My daughter can play the piano, but she can't sing. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, guys. Primero que nada, quiero escuchar qué opinan sobre este video. Señorita Adriana. Bueno. Sí, go ahead, dígame quién está hablando. Está interesante porque nos muestra las tres formas, ¿verdad? Cómo formular preguntas, respuestas y oraciones. Exacto. Entonces, si se fijan, aquí nos ponen los ejemplos. Los puedo escribir aquí. Si se fijan, aquí tenemos todos los subjects que podríamos poner. Y aquí no hay ningún cambio. Miren, aquí está ocupando he. Viene el can. Va a ser igual que como lo ocupamos con I. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo voy a venir y voy a responder? Ok, vamos a responder con yes, comma, subject, and can or can't. Vamos a comenzar con algo fácil. Le voy a dar ahorita 5 minutos para que ustedes puedan formular 3 preguntas para sus compañeros. Y quiero que piensen ya a quién se las van a hacer. El primero que nos va a ayudar haciendo las preguntas será el señor Caballero. ¿Cuál va a ser la estructura de la pregunta que vamos a ocupar? Va a ser esta. Miren, déjame. Va a ser esta. Can subject plus bear. For example, can you cook? Can you draw? Can you swim? Cualquier habilidad que usted quiera. Muy bien. Corre tiempo y ya.
Well, guys, it's almost time. Just 1 minute more. Y recordemos, nuestras preguntas van a ir dirigidas a uno de nuestros compañeros. Okay, time it's over. ¿Quién se encuentra ya listo para hacer las preguntas, guys? ¿Quién quiere comenzar? Ajá, ya habíamos dicho que el señor caballero iba a comenzar. ¿Se encuentra listo, señor compañero? ¿O necesita más tiempo? Ya, teacher, pero uno va a hacer solo la pregunta, ¿verdad? Exacto. Usted va a hacer la pregunta y se la va a preguntar a uno de sus compañeros, esas tres preguntas. Ah, okay. Él va a venir y va a decir, yes, I can, o no, I can't. Después, okay. Esa persona va a preguntar, y así. ¿Estará disponible Zumba? Mr. Zumba, can you help us? Creo que el señor Zumba no nos podrá ayudar este día. Podemos elegir a alguien más, si usted gusta. El señor Ramos. Señor Ramos, ¿puede ayudarnos? Teacher, I can help him. Perfecto. En ese caso, señor Marvin, pregúntele al señor Kelvin. Ah, okay, okay. Kelvin, can you drive? Yes, I can drive, but I ride motorcycle. Nice. Okay. Next question. Can you dancing? No, I can't dance. Sería dance. Mm-hmm. Can one. They work? Vale. Vamos a hacer último? Paréntesis. Acaba de preguntar Marvin. Can they work? O sea, está ocupando el verbo they. Supongamos que se refiere al resto de nosotros, señor Calvin. Digamos que nosotros no podemos. Dígamelo en negativo. De nosotros. Él ocupó they. Dígame el negativo, pero con they. We can't, or they can't. They can't. No, they can't. No, sería igual que lo demás, solo va a decir la respuesta, va a ser no, they can't. Okay. No, they can't. Perfect. Excelente. Muchas gracias, señor Marvin. Sus preguntas estuvieron muy bien hechas, muy bien estructuradas, y me gustó la entonación que les brindó. Sonaron a preguntas. Ahora, señor Kelvin, me gustó su forma de responder, en especial de la primera pregunta, porque agregó usted alguna habilidad que usted podía hacer, en especial ride motorcycle. Eso estuvo excelente. Ahora, señor Kelvin, dígame, ¿a quién le quiere preguntar? Bueno, a quien esté disponible, porque creo que todos estamos, la mayoría están de oyente hoy. La mayoría estamos de oyentes. Vamos a ver. Señor Manzano, ¿podría ayudarnos? Por el momento no, teacher. Dentro de unos 15 minutos ya voy a estar disponible. Voy a estar en la casa. Excelente. Tómese su tiempo. Si va manejando, por favor, bueno, en el camino. Bueno, perfecto, no se preocupe, señor Zumba. Entendemos. Yo sé que esta clase no la tenían ustedes agendada para el día de ahora. Simple y sencillamente es una reprogramación debido a los inconvenientes del día 6. Ahora, señorita Adriana, ¿podría ayudarnos? Yes, teacher. Perfect. Señor Kelvin, ¿podría hacer las preguntas? Ok. Adriana, ¿can you work? Yes, I can.
Can you dancing? No, can you dance? No, perfect. Repita. No, I can't dance. No, I can't dance. Perfect. Go ahead. Can you? Can you talk in English? Ahí, antes de que siga, me imagino que usted quiere preguntar si ella puede hablar inglés, ¿correcto? Sí. En este caso, talk o talk no lo ocupamos para directamente referirnos a que es un idioma. Es una conversación. Talk es como el verbo de conversar. Ahora, ¿cómo puedo decir que puedo hablar? Vamos a ocupar el verbo speak. Ah, okay. Can you speak? Yeah, can you speak in English? Teacher, se escucha. Fuerte y claro, señor Manuel. Okay, es que me tocó resetear el teléfono porque no se escuchaba. Sí, vi su mensaje y le agradezco que lo haya hecho. Usted va a ser nuestro siguiente participante. Okay, ¿a quién le voy a preguntar? A usted le van a preguntar. Pero ah, okay. Ahorita estamos en esta. Dígame, señor Kelvin, la pregunta de si la señorita Adriana puede hablar en inglés. Ya formulada correctamente. Adriana, can you speak in English? I can speak English. Yes, I can speak English. Okay. Repítalo. Yes, I can speak English. I can speak English. Al inicio siempre tiene que decir yes, que se escuche fuerte y claro. Yes, I can speak. Okay. I can speak English. Dígalo convencida, porque si puede hablar, lo que va a responder preguntas en inglés. Usted puede, dígalo. Yes, I can speak English. Yes, I can speak English. Perfect. Excelente, señorita Adriana. Lo ha hecho bien. Ahora, recalcando algo, guys. Yo sé que nos da pena responder esa pregunta a veces, porque pensamos de que nosotros no podemos, pero quiero decirle algo. Media vez usted pueda ya formular sentence in English and also understand o entender algunas oraciones en inglés, eso significa que usted sí puede hablar el idioma. Que lo podamos hablar a plenitud, otro pisto, pero vamos por ese camino. Créanme que he visto mucha mejora en muchos de ustedes. Todas estas 4 semanas que hemos estado juntos, he visto enormes mejoras. Sigan así, guys. Tengan en cuenta que ustedes sí pueden hablar el idioma. Yes, you can speak English. All of you, guys. Ahora, Adriana, hágame las preguntas que usted hizo al señor Ramos. Ok. Señor Ramos. Diga. Can you play tennis? No, can tennis. Bueno, primero, señor Manuel, yeah. Recordemos, cuando vamos a responder de esta forma. No, or yes, then va a ir el subject, y por último va a ir el auxiliar. Ya sea, si usted va a decir yes, va a decir yes. Can. Si va a decir no, va a ser can't. Can't. Ah, ok. Ok. Bueno, no. No. I. Can't. Can't. Play tennis. Play tennis. Okay. Dígalo usted solito, de corrido. Este día. I can't. Not play tennis. No, I cannot play tennis. No, I can not. Play tennis. Excelente. Otra cosa, guys, si usted cree o siente que no, le cuesta hacer el sonido de la T al final, dígalo con contracción. Diga, cannot. Ahora, siguiente pregunta, señorita Adriana. Can you cook? Yes, can
can could. Es could. I can could. I could, ok, perdón. I can could. Nunca se le olvide el auxiliar. Usted puede decirlo corto, yes I can, o yo puedo decirle largo, yes I can cook. Okay. Next one. Can you swim? Can you swim? Repeat, please. Can you swim? Can you swim? Can you swim? ¿Puedes tú nadar? Ah. Can you swim? Yes. Swim. Yes. Yes, I can. Yes, I can. Swim. Sí, es que no había escuchado bien las últimas palabras. No se preocupe. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Veo que sí están manejando bien las preguntas. Muy bien, señor Manuel. Es su turno de hacer preguntas. ¿Tiene en mente a alguien para preguntarle? Veamos quién está disponible. Vamos, si está Mauricio Orellana. Can you help us, Mr. Orellana? Yes, teacher. Go ahead, hágale las preguntas, señor Ramos. Yes, teacher. You can sing. Primero, ahí le está diciendo una afirmativa. Está diciendo you can sing, como la de aquí. Para preguntar, sí. Vamos a hacer esta que estructura que está aquí en el cuadrito. Va a decir, ah, ok. Bien. Luego el software. You can. Can you sing? Ah, ok. Can you sing? No, I can't. Excellent. Next question. Can you dance? No, I can't. Can you cook? Yes, I can cook. Perfect. All right. Thank you. Okay. Aplausos a los dos. Señor Ramos, excelentes preguntas. Me gustó que... Thank you. You're welcome. Me gustó que después de haberle dado la corrección con la estructura, la siguió a la perfección. Aparte de eso, se escuchó que fueron preguntas. Se escuchó la duda en sus preguntas. Can you sing? Can you dance? Can you cook? Se escuchaba esa duda, esa ganas de querer saber. Como les he dicho, no solo basta con saber la estructura, también hay que ponerle sabor a lo que decimos. Ahora, vamos a okay, ver. Okay, teacher. Thank you. You're welcome. Vamos a ver, guys, qué tanto hemos aprendido. Dame, guys. Ya que hemos visto que la mayoría sí manejamos el uso del can, tanto en preguntas negativas y también para positivos, vamos a hacer un knowledge check. Pero antes del knowledge check, ¿alguien más quiere participar o continuamos con el knowledge check? Muy bien, creo que no. In ese caso, I need a volunteer to read this. Instructions. Gabriela is talking about things she can and can't do. Complete the sentences following the example. Excelente, Carlos. Muy buena lectura. Okay, for example, I can't draw. En esta, ¿cómo podríamos decir? I can. I can act. Perfect. Next one. I can't sing. Next one.
I can fix cars. Perfect. Next one. I can play tennis. Excellent. Next one. Mm-hmm. I can't ice skate very well. Perfect. Next one. I can't. Mm-hmm. I can't play the piano. Excelente. Recordemos, guys, la palabra play la podemos tanto ocupar para jugar como para tocar instrumentos. Puede ser que vamos a ocupar play solo para piano, o podemos ocuparlo para todos los instrumentos. ¿Qué opinas? Es para todos los instrumentos. And the last one. I can't. Can't. Uh-huh. I can't cook it at all. Cold, I don't. At all. At all, okay. Vamos a ver, guys. Excellent. A ver, vamos a ver. Sigamos. Si usted no ha hecho esto, guys, abra su plataforma y sigamos. Ahora bien, si usted no fue, está ocupando su teléfono para ver la meeting y es el mismo que ocupa para hacer la plataforma, tome screenshot de las respuestas para luego hacerlo y apoyarse en ellas. And now, guys. Ahora vamos a la siguiente parte. En esta parte, guys. Ah, no. Falta todavía para esa parte. Vamos a ver en esta parte. Esta parte, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Ya sabemos algunas habilidades. Ya sabemos algunos talentos. Ya hablamos sobre cosas que podemos hacer. Y también hablamos de cosas que no podemos hacer. Pero, como siempre, nunca está de más aprender nuevas palabras. Y para eso vamos a ver este video. Pay attention, guys. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, guys. Or a friend. For example, do gymnastics. Ride a horse. Nosotros ponemos este video. Se nos hace casi imposible ver lo que hay aquí. Pero lo que hay que hacer es tratar de categorizar las actividades de aquí y las perlas aquí. ¿Por qué debemos de categorizar estas habilidades? Porque si vamos a conocer un poco más sobre nosotros, y vamos a saber qué tipo de habilidades podemos y no podemos
hacer? ¿O qué tipo de habilidades existen? Hi, everyone. For example, bake a cake. Esta es una habilidad mechanical or artistic, athletic, technical o mechanical, perdón, eso sería musical o artistic, technical o mechanical, o other. Este sería en other. Design a web page. ¿Dónde iría esto? Iría en technical o mechanical. Do gymnastic, athletic, fix a car, technical or mechanical, fix a motorcycle, the same one, paint, pictures, musical or artist, play chess. ¿Qué creen que sea play chess? Musical or artist, athletic, technical or mechanical, or others. ¿Qué creen ustedes? Ajá, señor Kelvin, ¿qué opina usted? Disculpe, no estaba prestando atención. No se preocupe. Si yo digo play chess, ¿qué sería? ¿En dónde lo podríamos categorizar? Musical or artist, athletic, technical or mechanical, or other. Yo sé, señor Walter, no se logra muy, ver muy bien, por eso lo estoy leyendo así. Sería... como technical, de técnica, porque sería como jugar dama, ¿verdad? Jugar dama, jugar ajedrez. ¿Usted dónde lo pondría? ¿Lo pondría en mecánica, música o artist, technical o mecánico, athletic o other? ¿Dónde lo pondría usted? Pues es considerado un deporte en algunos países, podría ser athletic. Es athletic. Gracias, Mr. Manzano. Okay. Yes, it's athletic. Because it's not considered in some countries. It's considered in around the world. Alrededor del mundo, play chess es considerado un deporte olímpico incluso. Eso sí sería athletic. Play the violin. ¿Dónde podría usted, señorita Adriana, play the violin? A musical or artist, other, athletic or technical or mechanical. Musical. Perfect. Ride a horse. ¿Dónde lo pondría usted, señor Ramos? Permítame, casi no se ve. Estoy intentando dar zoom aquí al teléfono. No se preocupe, solo escuche. ¿Usted cree que ride a horse sea algo musical, technical, athletic? ¿Cuál de esas cree usted? Athletic. Athletic. Exacto. Es athletic. El otro sería... Bueno, no alcanzo a ver el siguiente, pero el después de ese sería surf. Ese también es athletic. And tell good jokes. Tell good jokes, ¿creen que sería algo artistic o es other? ¿Qué opinan, guys? Tell good jokes. Decir buenas bromas. ¿Creen que sea algo artístico? Sería en la categoría de otros. It's older. Sí, like on stand-up. En otros también. ¿Cuál? En the comedy, como comedy stand-up. It's older también. It's older. Este stand-up, eso es como un show de comedia, sí sería other, no sería algo tomado como artístico, aunque sí tiene parte de lo artístico. Pero música en artist es más categorizado para pintar, actuar, que ir a hacer comedia. Aunque también es una ramificación sobre el arte. Ok, guys, este es parte del vocabulario. Yo sé que no lo podemos ver bien debido a la calidad del video.
y que no se adjuntó una imagen como en otros. Ahora, ya que no podemos hacer mucho en esta parte, hoy sí vamos a nuestra parte especial. By the end of this class, you were real at a discussion, an article about four unique American races. You will also develop the skills in reading for specific information. ¿Qué vamos a hacer ahorita, guys? Muy bien. Primero vamos a ver un video para escuchar cómo se pronuncian ciertas palabras. Vamos a oír estos artículos about four races, cuatro carreras around North America. Después de haber leído, escuchado esto, lo vamos a leer. Voy a dar ya o a asignar las lecturas. La primera, señor Manzano, le va a tocar a usted la primera, la about climb the mountain. La segunda, about cycling, le va a tocar a la señorita Adriana. Tercera, about kayak, Marvin. And the last one, about a dog race, esa le va a tocar al señor Walter. Okay. Recuerden, primera, señor Manzano, segunda, Adriana, tercera, Arnoldo, y por último, Walter. Teacher. ¿Sí, diga? No le escuché porque se me cerró repentinamente, pero me puede decir ¿sí? nuevamente, por favor. Claro, claro. Vale, muy bien. Ahorita vamos a ver este video. Este video quiero que le pongan mucha atención porque nos va a ayudar a cómo pronunciar las palabras que vamos a encontrar aquí. Después de haber leído esto, bueno, de haber escuchado este video, vamos a leer estas races, estos áricos. El primero le toca a usted. Este. Así que preste okay, atención. Hi everyone. In this class, you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters. 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat. Take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome. Over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Thank you.
Pues empiezo ya. Teacher. No se le escucha porque está hablando. Lo siento, perdóneme. Ok, estaba tratando de decirles que oso otra vez hablar en miedo. Pero bueno, estaba hablándoles de que el primero hablaba sobre Climb the Stair of New York City Empire State Building. It's not about mountain. Es sobre escalar cierto edificio. Uno de los más grandes a nivel, pues, continental. Muy bien, señor Manzano, cuando ya se encuentre listo, puede continuar. Este sería, ¿verdad, teacher? Sí, ese cuadrito que ve ahí. Ok. Clean the stairs of New York City's Empire State Building. In the Empire State Building ran up. The claim is one thousand fifty feet. 320 meters and 86 flowers. Or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Excelente. Ahora muy bien, señor Manzano. Vamos a ver. Sí, me costó. Está bien. Y le voy a explicar por qué le costó. Le apuesto que entre las palabras que más le costaron fue esta. Climb. Uh-huh. O clean, no sé cómo se dice. Climb. Esta. Sí, eso sí me costó horriblemente. Vaya. Y yo lo dejé que lo dijera para no cortarle mi inspiración, pero este es building. 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 Es muda, aquí es muda. Y significa edificio o construyendo. Construyendo sería. Sí, creo. Si lo ocupamos en present continuo sería construyendo, pero se dice building. Building. Es que ya había visto esa palabra, pero nunca me había detenido a saber cómo se pronunciaba. Pero es la segunda, creo que sí la dije bien. Stairs. Stairs. Eso sí. Ah, ok. Building. Y claim. Empire State okay. Dijo bien. Ahora, entre las cosas que sí creo que tenemos que mejorar. Bueno, antes de eso, ¿cómo se dice esta palabrita? Floor. Excelente. Entre las cosas que sí tenemos que mejorar o practicar más, señor Manzano, son los números. Los números. Yo sé que en el módulo pasado tuvimos una clase donde se nos enseñaba a contar hasta, creo que, 999. No llegamos a los 1,000. O si llegamos a los 1,000, no los profundizamos. Recuerde esto. Después de la primera coma, esto se llama thousand.
Okay. Ahora bien, después, antes de la primera coma, son 100. 100. Esto se pronuncia 1,575. Excelente. Ok, sí, eso sí, la verdad que no tenía idea cómo se decía. No, pero sí, sí, voy a practicar los números, los voy a poner en inglés para ver si me retroalimento. Perfecto. Saludos. Excelente, gracias. Bless you. Muy bien, señor Manzano, le agradezco su participación. Okay. Lo ha hecho muy bien. Y le quiero comentar algo. En la medida que usted ha ido participando en la clase, he podido ver muchos cambios. Ejemplo, su lectura ahora es mucho más fluida de como era al inicio. Y ahora tiene más vocabulario. Sí, teacher, la verdad que a mí siempre me ha gustado mucho o bastante el inglés. Entonces, creer, pero por veces, por momentos de tiempo, es que uno a veces no alcanza a entoparse de lleno, ¿verdad? Pero sí, trato lo posible de estar aquí pendiente. Dice mi abuela que de gota en gota se llena el vaso, o se rebalsa el vaso. Haga eso, tómese minutos, solo minutos durante el día, para poderlo practicar. 5 o 10 minutos a diario, que usted lea algo en inglés, o practique algo en inglés, le aseguro, le van a servir mucho, mucho para que usted siga incrementando. Develop your reading skills or your English skill en este caso. Ahora, sí. Señorita Adriana, ¿se encuentra lista? Gracias. De nada, señor Manzano. Lo intentaré, teacher. No se preocupe, que aquí estamos para aprender. Como dicen por ahí, nosotros caemos para aprender a levantarnos. Go ahead. Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the Gentile USA in this 2,500 miles. Bicycle race. Ahora, in this. Perdón. Okay. Lea lo que está aquí, en entre paréntesis. Ay, entre paréntesis. Four, six, six, 7 kilómetros. ¿Está bien? No. ¿Cómo es? Pero dígalo. Sígale, sígale. Bicida, right. O bicida. Okay. Right. In this race, there are no. Time out for a sleep out for a sleep for 8 to 10 days. Racer can sleep only about 3 hours each day. Perfect. Bye. Aquí solo vamos a practicar 3 palabras. Okay. Excelente. La primera, ¿cómo se pronuncia esta? Mile. Esta, siempre que vea usted una O y una U, la pronunciación de esta casi siempre va a ser un au. 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 Es como con okay. A. Au. Ok. Au. Vamos a ver. Aquí, esta. O. No. Si se fija. ¿Cómo? Si se ajá. O y U. Ajá. Out. Ajá. Así. Out. Sí, out. Ahora, ya esas 3 palabras, que ya sabemos cómo pronunciarlas, ahora vamos a trabajar con los números. Ok. ¿Cómo se dice el primero? Two, open my hundred. Maya. Ahí lo dijo bien. Ahora, basémonos en esta estructura y leamos este. El primero sería. Four. ¿Por qué?
¿Y este era 1000? ¿Qué sería este? Four thousand seven. Léalo de corrido. 4,607. No. Es que le metió el 60 y es solo 6. Ah, es 600. 4,607. No. Este lo vamos a hacer ahorita, puntito. Es que okay. Yo sé que es algo normal. Teacher, lo siento, me voy a tener que retirar, teacher. Vale, si gusta, por favor, lo podría notificar en el chat de WhatsApp, por favor, y gracias. De acuerdo, teacher, de acuerdo. Muchas gracias. Vimos que el número era 4,667. Dividámoslo así. Dijimos que primero era 4,000. Y el segundo era 600. Y el último es 67. Y usted viene. Vamos a agarrarlo aquí. Y le pone que sí. Bueno, obviamente no se miran bien, pero está formando este nombre. Ok. Lo vamos a leer así. 4,667. El que va a leer juntito va a ser siempre lo que está en el 2, en los recitos. Cuando usted mire que el número 3, ahí el tercer número que va en esta posición. Ajá. Por ley, después del número va a decir 100, 200, 600. Hasta llegar a 900. Ok. Y después llegan los 1000. Que son estos. Ok. Entonces sería 4,667. ¡Excelente! Perfecto, Adriana. Lo he hecho. Sí. Excelente. Sí, así es. Así me dijo. Okay. Ahora vamos a venir aquí. Vamos a ir con el señor Marvin. Muy bien, señor Marvin. Vamos a leer, permíteme, este, ahora vamos con este. Down River, okay. Go ahead. Rise, quiero ver. Rise on the exceeding wide water of the Arkansas River in the Don't rival rise. Winner complete the 25.7 miles. 41.5 kilometers in just 2 hours. This is the longest down rival rise in the USA, one person, one boat, take the shower. Muy bien, vamos primero a felicitarlo, señor Arnoldo. ¿Por qué? Porque lo hizo usted de una forma lenta. Comenzó a leerlo para no trabarse, y eso está bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo son cositas de pronunciación en ciertas palabras que nosotros no acostumbramos a ocupar.
Pronuncie la primerita palabra, esta. Rice. Lo que usted está diciendo no es carrera. Usted está diciendo arroz en inglés. Arroz. Eso se, y se escribe rice, con C. Eso es lo que nosotros conocemos como rice. Esta palabra se dice race. 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 Por ahí va. Ahora. Exciting White Waters of the Arkansas Fiesta se dice river, no river. This is river. River. Entonces, si este se dice river, ¿cómo se pronunciaría esta palabra aquí? Don't river rice. Race. Don't river rice. Race. Down. Race. Este es down river. River race. Down river race. Le aplaudo lo siguiente. Los números. Porque no cualquiera se recuerda que este símbolo aquí en matemáticas no le vamos a decir that, no le vamos a decir period, le vamos a decir point. 25.7 miles. 41.5 kilometers. Esta frase fue una de las que más me gustó. Incluso me gustó que tomó el consejo que le dimos a Adriana sobre cómo pronunciar cuando hay una O y una U. Pero dígame cómo se pronuncia esto. Injust. Es just. Injuns. Just. Jones. Ajá. En vez de U, ponga una O. Diga just. Just. Conté al final, así que se escucha. Just. Just. Ajá. Just. ¿Qué significa? Es como solo, te está dando un pequeño espacio de tiempo. No estás hablando de soledad, sino que estás hablando en un corto, solo 2 hours, in just 2 hours, en solo 2 horas. Vamos a ver. Me gustó que dijiste challenge, muy buena pronunciación. Y ahora esta, ¿podrías repetirlo? Longest. 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 Esta palabra que ven aquí, esto creo que es un superlativo. Está una forma que nosotros podemos hacer comparative and superlative. Es como lo más grande de todo, el más largo. En este caso es el más largo de todos los ríos de US. O la más larga carrera de the Down River in the US. Perfecto. Muchas gracias, señor Marvin. Ahora, vamos a ver. Señor Walter, can you help us? Creo que el señor Walter no nos va a poder ayudar. En ese caso, vamos a necesitar a un participante. ¿Alguien gustaría tomar el puesto del señor Walter? Mi teacher. Go ahead, señor Ramos. Todo suyo. Okay. Only possible in Alaska. Después quita el puntero ahí, por favor. ¿Dónde está? Okay. Only possible in Alaska de the editor left going no. Okay. Dictator. I dictator lead don't write right from downtown anchor. Anchor to know over one. Ahí sí, cajamos a trabar, chico, no está acostumbrado a los números. Aquí vamos a darle con todo, aquí le vamos a ayudar. Ok. Juan. Thousand. ¿Cómo? Thousand. Thousand.
Sería one, no. Ajá, sí. One, este, one. Sería 100. Es 100. 50. Ahora leamos los de corrido. 100, 1,000. Primero es 1,000, después 1,000, 100. 50. 50. 50. Léalo ahora usted solito. 100, 150. Ahí lo leyó bien esta parte, pero no me dijo okay. Esto. Es 1,000. ¿Cómo es que me olvidé? Pero lo voy a anotar, tío, porque ya me olvidé. Perdón. Es 1,000. Thousand. Ajá. Ah, ok. Ahí se lo voy a enviar en un archivo, bueno, creo que les voy a enviar esos archivos de imágenes que están, son sobre el módulo pasado, donde van los números. Intentaré buscarlo para que pues, tengan un material de apoyo, ya que estos números son necesarios para el siguiente módulo. Ok. 1,000. 1,000. 1,000. Sería... el número, teacher. Sería 1,850 kilómetros. Es 1,800. 1,815 kilómetros, sí, kilómetros. True. Could with in snow winners when it usually finish the course in 9 to 12 days in receive cash Prices, ok. Primero que nada, señor Manuel, quiero felicitarlo por el valor que tiene. ¿Por qué? Porque esta era una de las lecturas más difíciles. Mucho vocabulario desconocido. Le aplaudo su valentía. Número dos, le voy a aplaudir algo. La pronunciación de este número. Esta fue la mejor pronunciación que usted hizo al finalizar. Lo dijo bien, lo dijo de la forma más natural. 1,150. Le costó decir más este. Sí, como no estamos acostumbrados a leer cantidades así, o a decirlo más bien. Más que lo todo, vemos, ¿no? Porque lo podemos leer, ejemplo, la fecha de ahora, ¿en qué año estamos? Dígamelo en inglés, señor Ramos. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? Sería este... sería 23 esos serían los últimos dos dígitos, pero los primeros dos sería que ver 20. Hay dos formas, podemos decir 20, 23, esa es la forma más fácil que podemos decir el año, pero es 2023. Lo podría poner ahí, teacher, para anotarlo. Ahorita, pero antes de ponérselo ahí, déjenme ver si encuentro este archivo. Creo que debe estar. Teacher, una pregunta. Dígame. Cuando, así como ahí, así como la fecha va, 2023, el cero no se pronuncia. No, porque ella lo está pronunciando. Por eso está diciendo 2,000. 2,000 ya dice que 2,000, ¿verdad? 2,023.
No se pronuncia el cero, ¿verdad? Ya va pronunciado. Thousand, vos estás pronunciando todos los números que encierran los otros tres. Ah, ok. Thank you. Encuentro ese archivo. A ver, aún tenemos un poco de tiempo. Lo voy a buscar ahorita para que ustedes tengan una repasadita a eso. Es muy importante. Ok, teacher, para tener más conocimiento. Exacto. Esos son vocabularios. Yo sé que, como usted lo dijo, señor Mauricio, no lo ocupamos tan seguido. Es cierto, nosotros no ocupamos tan seguido eso, ese vocabulario. Más sin embargo, sí lo podemos ocupar. ¿Dónde están estos números? Este aquí. Este otro. Creo que este es el que dice. Creo que es este. No. Este, vamos a ver. Aquí está. Ok, guys. Encontré el archivo que andaba buscando. Aquí lo podemos ver. Cuando tú venís a esta parte, lo puedes ver. En especial este. Lo primero, que solo son tres dígitos, desde el tercer dígito siempre va a ser 100. Forever and ever, 100. Cuando hay un cuarto dígito, después de esta coma, todos van a ser 1000. Obviamente, cuando ya hay una segunda coma, lo que va a ir después va a ser million. Ahora, ¿cómo voy a decir 2023? Mm-hmm. 2023. ¿Y si yo creo que es el 2001? 2001. Mm-hmm. ¿Por qué? Porque ya cuando decimos 2000, ya vas leyendo esto. 2001. Y aquí solo le vas a ir agregando 2001, 2002, 2010, 2023. Supongamos que estamos en el 2222. Easy lemon twist. Ahora bien, habiendo repasado un poquito esto, si quieren, gusten, pueden tomar un screenshot sobre esto. Este PDF. Voy a ver si se los envío de una sola vez. Sería lo mejor, creo. Y así le dan una repasada a ustedes a los números. Ya que leímos esto, hemos visto eso, irnos acá. Cabate, porque yo hasta el 100 tengo nada más, pero ese otro no lo tenía. No se preocupe, que esto es muy, muy esencial. A mí, cuando doy el tema de los números, me gusta llevarlos mucho más allá. Me gusta que lleguen hasta que ocupen los 2000. ¿Por qué? Porque es lo que más podemos ocupar. Ejemplo, en dates. What is the day of today? Today is June 27th of the 2003. Ahora, ya que leímos esto, guys, vamos a responder el knowledge. Vaya, el primero. It's place. ¿Dónde se da the race across America?
¿En dónde será? From California. From Irwin, California. To? Savannah. The origin. Okay. What is the distance? 2,900 miles. ¿En kilómetros? Pero dígamelo que no sea el señor Kelvin. Al señor Adriana, dígame los kilómetros. Muy bien, creo que la señorita Adriana está indispuesta. 4,667 kilómetros. Ok, winning times. Ajá. Señor Kelvin. Hoy, hola, for 8 to 10 days, de 8 a 10 días. Perfect. Down River Race. Place? Kansas River. Distance? 25.7 miles. 41.5 kilometers. And winning times? Vuelvo, vuelvo a la imagen. It's just words in 2 hours. English, please. 2 hours. In the title, the sled dog race. Place? Alaska. Distance? One hundred. And winning time? 9 to 12 days. Perfect. Okay, guys. Si se fijan en esto, lo que está haciendo es que nosotros prestemos atención a ciertos detalles. Te pregunta lugares. Ah, muy bien, leemos, buscamos los lugares. Pregunta distancia. Leemos, buscamos los números. Winning time. También buscamos números. Así vamos a ir nosotros, pues, develop our reading skills. And congratulations, we already finished the section 5. Nosotros ya terminamos la sección 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos quedan 19 minutos. Muy bien. Vamos a hacer el final exam, guys. Si usted aún no lo ha hecho, le invito a que por favor abra su plataforma y lo hagamos juntos. Muy bien. El final exam solo tiene 6 partes. La primera es un listen. Listen to 4 people describe their homes. Number the picture from 1 to 4. Type the number in letters. Do not need capital letters or a period. ¿Vamos a reproducir esto? Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to 4 people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the 5th floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. ¿Cuál sería la primera, guys? Support.
La segunda. Three pictures. Picture number three. Next three, one. Picture number one. And the last one is the picture number two. Excelente, guys. Ahora vamos con la siguiente. Antes, cuando usted vaya a hacer la plataforma, fíjese que la respuesta de este recuadro está justo debajo de donde está el audio. Aquí. Habiendo mostrado eso, seguimos. Complete the conversation. Complete the conversation instruction. Complete the conversation with some or any. Okay. Amanda, the store doesn't have any fresh salad. Adam, well, we have a lot of tomatoes. Let's make some. Perfect. Amanda, okay. Do we have... Any lemon? Yes. Adam, no. We need to buy... We need to buy some. Some teacher, some. Perfect. Okay. We need. Yo creo que es any. Recordemos esto. Some is positive, para cuando hay cosas. Any es cuando no hay nada. Y podemos ocupar tanto any como some para preguntar. Ahora, we need some lettuce. Ok. Oh, I don't want... Any lettuce. I hate lettuce. Then let's get... Some. No, I don't want any olives in my fresh salad. But let's put some cucumber. Some. Cucumber sound good. Vamos a ver, guys. Perfect. Perfect. Some positive, any negative. And some and any pueden ser ocupados para preguntas. Next one. Choose the correct adverb of frequency. ¿Se recuerdan los adverb of frequency? Era always, hardly ever, sometimes, usually, and never. Often. Las instrucciones nos dicen, read the following sentence and choose the best one. Remember the correct position of adverb of frequency. Vamos aquí a buscar cuál es la correcta o incorrecta. En este caso, ¿ustedes creen que este never debería de ir aquí? Incorrect. Incorrect, okay. They usually study English at night. Correct. Sometimes she feels very tired. Correct. Are you sure? Yes. Okay. He often calls her in the morning. Correct. Correct. You listen to me hardly ever. Correct. A ver, guys. Hay una que no está correcta. Esta. Correct. He called her in the morning. He often called her in the morning. A ver. Perfect. Es la única. Y todos los demás están bien. Se acaba tan cita y querejo. Espérate, Jai. Okay.
Vamos a seguir. Next I'm one. Sorry, I'm sorry, teacher. It's okay. Choose the correct meaning of WH word. ¿Se acuerdan aquella imagen donde mirábamos los significados de la WH? Who is for? ¿Para qué tomamos people? Who? People. Where? The site. The place. When? Time. Which? Thing or object. Choice. Choice. What thing or object. Which es como cuando te pregunta un ejemplo. Which do you prefer? Salad or beans? ¿Qué preferís? ¿Ensalada o frijoles? Muy bien. La lista la vamos a pasar en unos minutos, una vez terminemos esto. Veamos. Excelente. Digamos. Use the correct or can't instruction. Read the following sentence. Choose either can or can't. Just type the word in. No capital letter or period needed. I am very hungry. Mm-hmm. ADHD. I can't eat everything right now. Ashira. Can. Run very fast. Maria. Can you help me? Perfect. Excelente entonación, señor Carlos. Siguiente. I can't do my homework. I can't do my homework. It's too difficult. A baby can't drive a car. Excellent. And the last one, guys. Fill the blanks and complete conversations. Complete the conversation. Select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. Bye. Aquí ya sabemos que estamos hablando en simple present. Si teníamos you, ¿cuál era el auxiliar que íbamos a ocupar? Do or does. Do. Ya tenemos la primera, ya sabemos que es do. Ahora, vamos a ocupar lives or live. Recuérdense la regla de terceras personas, que cuando es he, she, it, le agregamos s. En este caso sería live. Do live. Do live. Excelente. También recuerden esto, que cuando vamos a ocupar el auxiliar y es tercera persona, el auxiliar es el que cambia. En este caso, si aquí fuera, pongámoslo she, vamos a ocupar does, pero no vamos a poner that sleeps. No, porque como este es el cambio, solo vamos a poner el verbo en base form. Ahora, siguiente. Chris, no. Don't leave. Don't leave. Perfect. Linda. Does have. Does it have a jar? Chris. Yes. Does. That sounds nice. Do you live alone? No. I don't live with my family. No, I don't. Period. I live with my family. That sounds nice. Do you have any brother or sister? Yes. I do. I have four sisters. Perfect. Really? Does your house have many bedrooms? Does your home have many bedrooms? Yes. It
Das has. Das. Has for. Okay, next one. Do you have your own bedroom? Yes, I. Yes, I do. I'm really lucky. Excellent, guys. Muy bien. Esta era la última sección del final test. Y así hemos finalizado este mes de clases. Ya podemos decir game over y ahora vamos a pasar lista. También. Permítanme, vamos a actualizarlo, tal vez necesito una actualización. Bueno, vamos a poner aquí. Ángel Antonio. Perdón, creo que no lo sé. Perdón. Vamos a buscar. Hasta el día de ahora. Excelente. Adriana Marcela. Present, teacher. Brian Henry. Present. Carlos Enrique. Present, teacher. Claudia Lorena. Dani Elías. Present, teacher. Daniel Alfredo. Hamilton Arnoldo. Él dijo que iba a salir como a las 4:15. Excelente. Héctor Manuel. Jacqueline Vanessa. José Alexander. Present, teacher. Josué David. Present, teacher. Calvin Iván. Present. Marlon Alberto. Marlon Omar. Marvin Arnoldo. Present. Oscar Alexander. Oscar Armando. Present. Oscar Mauricio. Rocío Yasmín. Rosa Luciana. Walter Antonio. Present. Excelente. Con esto ya damos finalidad a esto. Muy bien, guys. Ha sido 4 semanas largas, bueno, 5 semanas super largas, guys. Aprecio que hayan estado en time y su participación. Y quiero saber qué opinan sobre este módulo, guys. ¿Cómo lo... Teacher, en el personal siento que hemos avanzado despacio, pero hemos dado pasos seguros y certeros. La verdad que eso es lo que en mi caso importa realmente, aprender más pronunciación y comprender un poco más, porque por lo menos hoy ya me puedo por lo menos decir el café está caliente, en inglés obviamente, va a decirle a mi hija que está bonita en inglés, que cierre la puerta, cosas así. Son pequeños, podrían decir, para algunos, va, pero para mí es un gran avance, porque al menos antes
no lo podía mencionar ni sabía qué estaba diciendo en el momento, pero hoy por lo menos ya le puedo decir a ella ciertas cosas, por lo menos decirle, como le digo, que cierre la ventana, cierre la puerta, o cualquier cosa, o que la amo mucho así en inglés, cualquier cosa, por muy pequeña que sea la oración que yo forme, pero para mí eso es un gran avance, pues. Vale. Primero que nada, le agradezco, señor Manuel. Segundo, no hay avances pequeños. No hay avances que usted, ay, son pequeños. No, usted ha avanzado y ha avanzado bien. Y si vamos a hablar a modo personal, señor Héctor, al inicio de la clase yo notaba, pues, ciertas dificultades para poder leer. Aún las hay, pero son menos. He visto más su soltura, he visto su forma de cómo estructura ahora las oraciones. Me ha gustado el día de hoy cómo usted tomó el consejo de la estructuración de cómo preguntar usando el can. Pero la primera cambió. Cuando dijo, hey, eso es una oración, no es una pregunta. Rápido, ah, no. Y lo hizo bien. Y puedo hablar mucho más. Ejemplo, aprecio la valentía de la señorita Adriana, que fue una persona constante para la participación, al igual que el señor Arnoldo. Fueron personas que participaban constantemente y que a la misma vez su fluidez ha mejorado. Una persona que me ha dejado boquiabierto, bueno, fueron dos, conforme a la reading skill, ha sido el señor Carlos Enrique y la señorita Yasmín. Ambas personas, pues, he visto que para leer, de principito, eran muy, muy buenas. Sé que hay palabras que aún no manejamos, sé que son nuevas, pero esas palabras, cuando no las entendamos, busquémoslas. Así es que mi mejor consejo ahorita, pues, presten atención y traten de practicar lo más que puedan. ¿Por qué? Porque lo que viene ahorita van a ser temas un poco más complejos. Y las bases que ustedes tienen, esas son las que siempre van a ocupar. La misma estructura que ocuparon en los auxiliares para hacer preguntas, siempre va a ser la misma. Va a ser auxiliary verb, subject, plus verb in base form, complement. Bueno, casi todas va a ser lo mismo, excepto cuando ocupemos el verbo en present participle, que no lo vamos a poner en base form, sino que present participle. Pero la posición va a ser la misma. Así que eso es todo. Cuídense, guys. Y pues, sí, ya. Muchas gracias, teacher. Gracias. Adiós. Thank you, teacher. Muchas gracias. Bye. You.